Now it's time to pass! Bueno, antes de empezar con el video, me gustaría que toquen la campanita de mierda que no notifica nada, ponen en todas para que te lleguen las notificaciones y puedas disfrutar los videos en Gohan 22. Ponen guardar, por supuesto, y ahora sí, disfruten el video que viene. Hola mis amigos de YouTube, hoy les vengo con un nuevo video para el canal. Y el tema de hoy es, ¿qué hubiese pasado si? Bueno, comencemos. ¿Qué hubiese pasado si las superesferas del dragón acumulaban energía negativa? Parte 5. Luego de derrotar a 6 dragones malignos, Goku y Vegeta Time van en busca de la última superesfera del dragón, que muestra ser el dragón maligno más poderoso. Goku Time dice: "Oye Vegeta, creo que nuestros amigos han logrado vencer a todos esos seres malignos, solo queda uno, siento el ki de este demonio, y es extremadamente poderoso". Vegeta Time dice: "Tranquilo Kakaroto, somos Saiyajins, los guerreros más poderosos del multiverso, unos estúpidos seres malignos, no nos vencerán jamás". Los guerreros Time llegan a un planeta rojo, muy parecido al infierno, lugar para el dragón maligno, más poderoso del multiverso, que, con sentir su ki, asusta. De pronto, un ataque va hacia ellos, pero lo esquivan rápidamente, y sin pensarlo, van rumbo a enfrentarlo. Los Saiyajins se ponen frente al dragón maligno. El dragón dice: "Ya era hora de que llegaran, estuve tan aburrido, que destruí este planeta por completo, dejándolo como un desierto". Goku Time dice: "Maldito dragón, ¿de qué deseo naciste tú?". El dragón dice: "Cierto, me presento, soy el dragón de una estrella, y yo nací de un deseo muy reciente, o sea, nací del deseo de los asesinados por el estúpido Saiyajin legendario, Broly". Vegeta Time, muy asustado, dice: "Si eso es cierto, que cada dragón consigue el poder de la magnitud del deseo concedido, y Broly nos mató a todos, este dragón es infinitamente más poderoso que nosotros". Goku, furioso, dice: "No, no ocurrirá de nuevo, no permitiré que este maldito dragón nos mate a todos, eso me pone como un inútil, no puedo permitir que eso pase de nuevo". Y muy furioso grita: llegando al Ultra Instinto, Super Saiyajin 4. Una estrella expulsa su poder, mostrando una energía omnipotente, poniendo nervioso a Goku Time, pero, sin pensarlo, lo ataca. La pelea es brutal, y una estrella lo supera por mucho. Goku Time, por primera vez, tiene miedo de un ser extremadamente peligroso, nunca había sentido algo así, ni con Goku negativo, ni con Zeno negativo, ni con los inversos, ni con Broly, aunque cada uno lo venció, este ser maligno impone miedo. Goku Time no va a permitir que este dragón lo venza, y grita: haciendo un Kaioken por 10, pero no sorprende nada a una estrella. Goku Time lo ataca. La pelea es intensa, pero una estrella, increíblemente, lo supera y deja a Goku Time en jaque mate. Una estrella, cuando está por matarlo, de pronto, Vegeta Time aparece y grita: haciendo un resplandor final, dándole a una estrella, distrayéndolo. Vegeta Time le grita: "Kakaroto, ¿en qué estás pensando? Es obvio que este estúpido dragón es ultrapoderoso, no lo vencerás jamás solo, tenemos que hacer la fusión". Goku Time dice: "Vegeta, ¿en serio quieres hacer la fusión? Está bien, vamos a hacerlo". Pero, de pronto, una estrella les dice: "Malditos Saiyajins, son la raza más molesta que haya existido, y haré todo lo posible para que no tengan la mínima oportunidad de vencerme". Ambos Saiyajins, cuando están por hacer la fusión, el dragón de una estrella crea un superataque y se lo tira a Vegeta Time, haciéndolo polvo. Goku Time se sorprende de lo que acaba de pasar, y muy furioso grita: "¿Cómo te atreves?". Ha 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 ha
¡Eres un maldito! Llegando a una nueva transformación, sorprendiendo a una estrella. Goku Time dice, ¿qué poder? Esto sin dudas, es una nueva transformación, es millones de veces más fuerte que el Ultra Instinto Fase 4, y le grita al dragón. Prepárate una estrella, te presento mi nuevo poder, el Ultra Instinto, Super Saiyajin 5, poniéndolo nervioso. Todos los guerreros, llegan al planeta, viendo con asombro, la nueva transformación de Goku Time, y se enteran de la muerte de Vegeta Time, y todos, sabiendo que, ese dragón, es invencible, solo van a apoyar a Goku Time. Goku Time, lo ataca. La pelea es brutal, y por primera vez, Goku Time, supera al dragón maligno, poniéndolo nervioso. Una estrella, no lo puede creer, y sin pensarlo, de pronto, desaparece, sorprendiendo a todos. Una estrella, encuentra las demás superesferas del dragón, y rápidamente, las absorbe, consiguiendo una nueva transformación, llamada Omega Zarama. Omega Zarama, se pone frente a Goku Time, y le dice. Saiyajin, este es mi poder definitivo, insuperable, veamos qué haces ahora. Y Goku Time, muy serio, lo ataca con velocidad. La pelea es increíble, y merece llamarse la pelea final, para recuperar, la última superesfera del dragón, pero, increíblemente, Omega Zarama, logra superar a Goku Time, con el Ultra Instinto Fase 5. Goku Time, no lo puede creer, y ve cómo, Omega Zarama, crea una gran bola de energía negativa, y se las tirará a ellos, matando a todos los Saiyajins existentes, y se la tira. Goku Time, sin pensarlo grita. ¡Recibe! ¡El poder ha aumentado 10 veces! ¡Del Kame! ¡Kame! ¡Kame! Haciendo un super Kamehameha por un millón, provocando el choque de poderes, más intenso que se haya sentido, en todas las dimensiones del multiverso. Goku Time, no puede aguantar el choque, y aunque sus amigos estén ahí, todos, están muy débiles para ayudarlo, pero, de pronto, una voz le dice. Oye Kakaroto, ¿qué estás haciendo? ¿En serio, luego de mi muerte, perderás, así como así? Por favor, conseguiste el maldito Ultra Instinto Fase 5, el estado definitivo, no puedes perder ahora, no me decepciones Kakaroto, tú eres, y siempre serás, el número uno. Luego de esas palabras, Goku Time, entiende que, este poder, fue logrado por Vegeta, y no será desperdiciado en vano, y muy furioso grita. ¡No voy a perder! Mostrando su poder máximo, ganando el choque, haciendo polvo al dragón maligno, recuperando la superesfera del dragón. Todos los guerreros, juntan las superesferas del dragón, luego de ser purificadas, deciden usarlas por última vez, para revivir, a un guerrero, que dio su vida, para recuperarlas, y Zarama, sabiendo eso, decide cumplirlo, y desaparece, para nunca más volver. Vegeta Time dice, bien hecho, Kakaroto. A lo que Goku Time dice, no, gracias a ti, Vegeta. Así que, bueno amigos, espero que les haya gustado este final, like y suscribirse, y si quieren que la historia de Goku Time siga, pónganlo en los comentarios. Bueno me despido. Chao. XD. Una ventana de 70 centímetros, para ver.